día clave para el municipio de Arona, un día muy importante. Estamos ante, creo que, una apuesta firme por la seguridad del municipio. Incorporábamos hace poco a un conjunto de agentes importantes para el municipio de Arona, 24 agentes por un lado, también 6 que van a venir como comisión de servicio, y por lo tanto ya hoy goza el municipio de Arona con una cantidad de agentes a un destino turístico, a un municipio como el de Arona, con más de 140 agentes que van a poder dar servicio de proximidad. Para dar servicio de proximidad y seguridad ante una situación complicada como es la situación que estamos viviendo, no solo es la seguridad de la cercanía del vecino, sino también la seguridad sanitaria, que es un elemento importante. Por lo tanto, creo que hoy se ha dado un paso muy, muy positivo y una noticia muy buena para Arona, la incorporación de estos medios, que son medios no solo los humanos, sino también los materiales, con esta flota nueva de vehículos que adquiere una modernización importante y sobre todo equipado con las mejores tecnologías, que es dar el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. No es una apuesta de ahora del Grupo de Gobierno y este alcalde del Ayuntamiento de Arona, es una apuesta que venimos haciendo ya hace tiempo, con ese reforzamiento en las estructuras de la policía para alcanzar estos 140 agentes de después de 10 años que no se sacaban plazas de policía. Y creo que si tenemos la policía en la calle, lo que hay que darle los medios que requiere y sobre todo el confort también, pero también la respuesta rápida y la agilidad para que podamos dar el mejor servicio. Por lo tanto, creo que agradecer fundamentalmente también a, en este caso, la adjudicataria, SICAR, que ha puesto de sí pues toda su implicación para que podamos hoy tener estos vehículos aquí, para que hoy la policía esté mejor dotada, y fundamentalmente también a Zafiro, que ha hecho también pues todo lo que es ese encaje de mejora y de adaptación de estos vehículos. Por lo que tengo que transmitir, que hoy es extraordinaria noticia, el municipio de Arona está dando pasos en la seguridad y que vamos a llegar a los 39 barrios del municipio de Arona, que es lo fundamental, y que ese servicio se vea continuo, esa policía cercana de barrio, y que nosotros queremos, pues bueno, que las dotaciones que estamos poniendo suponga un paso más. Con esto la policía, con esta dotación de vehículos, tengo que transmitirles también que es un complemento más, como el dron que tenemos funcionando también. Hemos dotado de uniformes a la policía local, hemos dado también una respuesta positiva lo que es a los chalecos y a los medios, también material de pistolas que también hemos incorporado, toda una serie de mejoras para buscar una policía de modernidad y sobre todo una respuesta de seguridad contundente. Los vecinos quieren la seguridad en el municipio de Arona y la seguridad sanitaria. Creo que todos estos elementos constituyen un conjunto de acciones fundamentales para nuestro municipio. Pues las impresiones, estoy viendo que aparte de esa dotación tecnológica importante, se han adaptado los vehículos de una manera muy, muy acertada, sobre todo porque no solo incorporan los medios que tienen que tener de asistencia, sino todo lo que es los puentes de mando más versátil, que no pierda la gente, sobre todo la perspectiva, la circulación donde va, los puentes de luces todavía mucho más perfeccionados para que también sean mucho más operativos y sobre todo que guarden todas las medidas de seguridad que tienen. El diseño y el confort creo que es fundamental también, y sobre todo también creo que se incorpora unas medidas también de geolocalización de estos vehículos, que forma parte también de, digamos, de esa asistencia pues más rápida, más adecuada, y que desde luego los vehículos hoy por hoy van dando pasos muy importantes y están en la senda que nosotros queríamos, ¿no? Es decir, en la búsqueda de que sean versátiles, que sean cómodos y que en definitiva guarden todas las necesidades que quieren los agentes para darlo de la manera mejor posible ese servicio al conjunto de los ciudadanos. Bueno, yo creo que lo que están buscando el conjunto de los vecinos, pero también quien nos visita, es que tengamos el municipio preparado y asistido con materia de seguridad. Y yo creo que es el mejor mensaje. Destino seguro, municipio seguro y, sobre todo, incorporación de medios humanos y materiales con toda, digamos, la calidad y la eficiencia para dar el mejor servicio. Ahora es fundamental la seguridad
de los vecinos, lo dije antes, pero la sanitaria también. Es un trabajo que tenemos que hacer. A esto se le tiene que sumar también la seguridad, aunque no hablemos ahora, económica. Y por eso también transmitirles que en los próximos días incorporaremos a través de esos convenios de empleos extraordinarios que estamos haciendo para la empleabilidad de Arona, para el paro que tenemos, pues la incorporación de más de 90 personas que vamos a incorporar al municipio también con esos programas para coayudar. Todos estamos hablando de seguridad y ahora es fundamental en un destino que lo que quiere estar preparado ahora, durante y después de toda esta devastadora crisis, pero que es fundamental para nosotros tener los mejores elementos. Tenemos los medios, tenemos los recursos personales y también lo que tenemos es esa gran reestructuración de la policía que lo que quiere al final es servir al conjunto de los ciudadanos de la mejor manera que podamos y sobre todo con la experiencia de tener un destino que también ha salido en muchas ocasiones en crisis complicadas, ha salido adelante y creo que estos son elementos y mimbres que nos hacen más fuertes.